fuerte el aplauso para presentar a Aníbal. Fernando. Enojado, Marcelo. ¿Está serio? Bienvenido, Aníbal Fernández, a la casa de Gran Cuñado. ¿Qué le pasa? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bien, bienvenido, Aníbal. La verdad, contentos todos que esté acá. Bueno, me parece muy bien. Pero perdón, ¿qué está enojado? Todavía no se tiene que está enojado. Oh, ¿está enojado? ¿Está enojado? Acepte el que acá no pasó nada. ¿Y qué pasa? ¡Ah, no! El señor ahí, en febrero, rascándose el higo y empezó... ¡Ay, la inseguridad con la señora! ¡Ay, hay que... mi amiga Susana! ¡Ay, ahora es tu amiga Susana! Pero mirá, mirá la casualidad de la vida, ¿eh? Pero yo me meto en tus cosas. ¿Yo acaso comenté algo de la pelea de Florencia de la B con Fidalgo? ¿Dije algo de la Tota Santillán con Vives? ¿Dije algo cuando compraste el Badajoz? ¿Dije algo yo? ¡Ahora el señor sale! ¡Ay, la inseguridad! ¡No podemos salir de casa! ¡Tengo miedo por los chicos! ¡Pero dejate, dejate! Muy bueno. Tienes razón. Yo soy un tipo que trabajo las 24 horas, Marcelo, y salgo de mi casa todos los días a trabajar. Yo vivo en Quilmes, no sé si vos sabés, y salgo de Casa Rosada. Salimos, y yo a veces no traigo el auto y voy con unos muchachos amigos míos. Son del grupo Geo que viven por Quilmes, compañeros. Y y bueno, vamos con una tanqueta, un helicóptero, unos amigos en moto. Nunca, nunca nos paró nadie. ¡Ay, te tiran piedra! Ni una piedra nos han tirado. Jamás hemos tenido un conveniente. Pero el señor televisor, ahí está. ¡Ay! ¿Y si le pasa algo? ¿Y si no le pasa? Es una sensación. La inseguridad es una sensación. Bueno, están las estadísticas, Marcelo. A ver, las estadísticas del tema de inseguridad. Pero por Dios, hay un 70% de la gente que está conforme con la seguridad. 70%. ¿Pero cuál es eso? El 70%. Quizás algunos no están viviendo en la Argentina porque están viviendo trabajando en otros países. Pero están bien, están cómodos, nunca le pasó nada. El otro 30, bueno, sí, ¿quién no le robó un...? Bueno, que deja la puerta abierta y... Pasó un detalle, Marcelo. Yo te pido, por favor, yo no me meto en tus cosas. Vos tenés 20 años, 3 meses y 12 días acá en Showmatch. De los cuales, bueno, tenés un 40% de humor, 30% tuviste el bailando, otros 10% del cantando, tuviste el patinando y 30 segundos de fama. ¿Eh? ¿Sí o no? Sí, está bien. No tenía tanta la estadística así, pero está bien, debe ser así. Bueno, yo tengo esa estadística. A mí, pues, consultame las cosas. Yo, cuando vos compraste el Badajoz, yo te dije algo, ¿me viniste a consultar? No, está bien, bueno. Y así estamos, ¿no? Así estamos. Nosotros manejamos perfectamente lo que es la seguridad, esta sensación de inseguridad que andás diciendo vos. ¡Epa! ¡Epa! Es una sensación la que tengo, no hay inseguridad. Yo lo que siento que hay, perdóneme. No hay... Yo no entiendo. A ver, ¿cómo explicarte? Vamos a separar el trigo de la paja. Una cosa es, no sé, ir por la calle ahí con la plata tirándola. Bueno, sí, alguno la manotea. Pero acá, Marcelo, no hay... La gente está segura. Entendamos esto. La presidenta lo dijo el otro día, que está contenta. Si está contenta, la cosa está bien. Perfecto. O sea que estamos bien. Es una sensación la que tenemos. Bueno, está bien, el domingo te robaron. Sí, me digo con la mano, perfecto, eso. Bueno, pero bueno, ¿cuántas personas había? ¿60.000 personas? Sí. Un robo. Está bien. Perfecto, está bien. Está bien. Muy perfecto, bueno. Aníbal. Bienvenido a la casa. No se enoje conmigo, por favor, Aníbal. Midamos las palabras, por favor. Perfecto, gracias, señores. Ahí se va Aníbal Fernández.